Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Saben ustedes, pues estuvieron en la presentación, que para nosotros hoy es un día importante. Hace 2 años, un 28 de febrero, se incendiaba este predio y se llenaba de humo nuestra ciudad por la orientación que tenía el viento. Personalmente fue un día clave para nosotros, para mí en lo particular, como intendente, como vecino, porque fue la... sentí la responsabilidad de tener que dar una respuesta, la posibilidad de que la respuesta fuera urgente, que fuera una solución de fondo y sobre todas las cosas que el vecino se sintiera orgulloso también en el tratamiento de los residuos. Asumimos que es una problemática de todos y que comienza con la generación de basura en cada uno de nuestros hogares. Por eso es que confiamos tanto en la generación del hábito de la separación. Y lo que pretendemos básicamente es que nos acompañen en que si se separan en su origen, en su casa, en cada una de las clasificaciones que proponemos, no solo facilitan la tarea a cada uno de los chicos de la cooperativa de trabajo, sino que el impacto ambiental es muchísimo menor y obviamente las obras que se realicen van a durar muchísimos más años que los 40 o 50 proyectados. Eso es lo primero que se pide, ¿no? Separar en origen. Separar en origen. ¿Sin eso ustedes no pueden? Sin obligación de comprar bolsas, pero sí que en cada bolsa que uno tenga ponga lo mismo y que lo saque el día que corresponde. No es necesario que la bolsa sea de color celeste, pero sí que en esa bolsa haya todo plástico o biodegradable, ¿sí? Sin eso ustedes no pueden avanzar. Si no, de lo contrario, continuaríamos haciendo como hoy, que llega un camión con todo tipo de basura y la tarea de los chicos es muchísimo más complicada y obviamente que el riesgo es muchísimo mayor. Lo que nosotros podríamos trabajar solo 2 días en una planta de clasificación en seco, trabajáramos como hoy los 5 días de la semana, 7 horas continuas. Veíamos la imagen recién del camión descargando la basura, ¿no? La imagen que ayuda a tomar conciencia para, bueno, para separar en origen, para que después no suceda esto, para que después les facilitemos el trabajo a estas chicas, a estos chicos que están trabajando acá en el basural. El desafío fue hacer la presentación aquí en el basural. Creíamos que era el mejor escenario y el mejor contexto para tomar dimensión, poder ver a los chicos trabajando, poder ver el camión de basura, de nuestra basura, de nuestros hogares que llega a esta planta y la posibilidad de tomar conciencia y aprender. Creo que esto es un hábito, General Deza está muy acostumbrado a tomar hábitos, entendemos que va a ser difícil y que necesitamos de tiempo. Lo más importante es explicarle a la ciudadanía que no significa un costo para las familias, solo es una cuestión de separación en origen respecto de las tareas que nosotros le proponemos y que en definitiva le ayudan a los chicos de la cooperativa, nos ayudan a la municipalidad y el mejor resultado es para todo General Deza. ¿Va a venir medio ambiente? Sí, claro, nosotros necesitamos de la presencia de ellos para dar la aprobación definitiva al nuevo vertedero, tal cual lo explicaba el ingeniero, y vamos a tener visita guiada de todos los colegios de General Deza y de la zona, organizado durante un determinado mes, con la posibilidad de una charla didáctica y también de la visibilización de las distintas actividades que aquí se desarrollan. Para enfocarse en edad temprana, ¿no? Sí, sobre todo en la edad de formal, de la educación formal en cada una de las escuelas, el trabajo también con las familias, un día también abierto a todas las familias para que puedan venir y sobre todas las cosas tomar conciencias en conjunto como sociedad, ¿no? La gestión de Morra se va a recordar por esto. Ojalá, creo que la gestión debería recordarse por los resultados y en este caso este es uno de los compromisos asumidos. La posibilidad de diagnosticar, analizar y luego evaluar, pero con acciones concretas, no solo con promesas de campañas electorales. La posibilidad de evaluar también los resultados concretos de una mitigación y una remediación y de continuar, que eso me parece fundamental. Tenemos 3 problemáticas a resolver: la basura, las cámaras y el agua. Y en las 3, créanme que continúo con cuestiones que se comenzaron en otras gestiones. Aquí, Elma fue la que consiguió esta planta clasificadora y nosotros pudimos ponerla en funcionamiento nuevamente y hoy que esté como parte de las herramientas para poder tener la remediación total de este proyecto. En cámaras continuamos con la inversión de la cooperativa eléctrica y en agua continuamos con la inversión que inició Reinaldo al enterrar cada uno de los caños en las diferentes cuadras del microcentro. Volvemos a hoy, ¿usted se para en origen?
Acuérdese para. Sí, en casa sí. Sí, sí. Y obviamente que vamos a fortalecer. De a poco, ¿no? Acostumbrarse. Vamos a fortalecer el hábito para poder acompañar el desarrollo de esta actividad, ¿no? Caminando hacia una ciudad inteligente. 2030. Así es, caminando hacia una ciudad sustentable, una ciudad inteligente y sobre todas las cosas una ciudad amigable con las generaciones futuras que tienen al cuidado del medio ambiente como una de sus prioridades. Lo dicen las encíclicas mundiales, dentro de los congresos está como una de las prioridades y creo que nosotros tenemos todas las condiciones para que General Deza dé una respuesta a los residuos aquí dentro de su mismo ejido municipal. Gracias.